amigos de Tribuna Fresera, muy buenas noches. Nos da un enorme placer estar de nueva cuenta con ustedes a través de este espacio llamado Palco Fresero, a donde regresamos después de hace un buen rato, ¿no? Que no estábamos regresando pues a las transmisiones presenciales. Sabemos el tema de la talacha, evidentemente tenemos que estar ahí, pero este espacio que es para platicar, para dialogar, para echar relajo, ¿por qué no? También hay posibilidad de hacerlo y lo vamos a hacer próximamente. Ya tengo también ahí la siguiente cita para que la gente esté muy al pendiente, con gente que le encanta también estar echando por allá relajo en torno al tema de fútbol, obviamente la Trinca Fresera. Así que hoy nos encontramos en un lugar muy bonito. Vamos a darle de una vez el comentario de dónde estamos para que la gente que esté viendo la transmisión, en las instalaciones de La Crude. ¿En dónde es? Bueno, ahorita el protagonista de este lugar nos va a decir exactamente en la dirección y todo el rollo, detrás de la Primero de Mayo, prácticamente pasando por donde está la Leonardo da Vinci. Hay un área común para comer, hay varios restaurantes juntos y aquí en uno de estos lugares es La Crude, donde nos encontramos esta noche aquí justamente para llegar a hasta ti lo que hay en torno al tema del fútbol. Así que bueno, Óscar Alvarado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Te iremos detallando más en dónde nos encontramos y qué puedes encontrar aquí. Sosa se está maquillando, se está poniendo ahí un retoque para también entrar a cuadro con nosotros, pero bueno, aprovechamos el lugar, la locación, muy bonito, el clima, todo perfecto, ¿eh? Así es, Juan Pablo, primero que nada, muchas gracias por tenerme otra vez aquí de vuelta. ¿Cuánto tiempo llevamos que no teníamos la oportunidad? Aparte, el Palco Fresero ya empieza a ver un poquito más de vista, ¿no? Lo que nace es como dar un poco más de visión acerca de todo lo que es el Club Irapuato. Por algo va este programa, ¿no? Y también comentarlo claramente, estamos en un lugar muy bonito. Ahorita que llegamos, la verdad, me sorprende mucho. Yo no conocía las instalaciones de este lugar y es de verdad muy bonito, yo creo que muy agradable y en un lugar bastante bien ubicado. La verdad es que está muy ubicado y hay un área que me encanta a mí mucho, el tema de los juegos infantiles, está el tema también allá de las canchitas de fútbol, para que si tú vienes con tu familia puedas comer palos crudos, porque por algo se llama La Crude. Ahí tengo varios amigos que les encanta venir acá a curársela cada domingo. Los talacheros, ¿no? Sí, por mencionar algunos. Y también hay otros restaurantes aquí en la zona, aquí mismo, diferentes palapitas, para que si a lo mejor quieres una pizza, quieres una hamburguesa, que el niño se le antojan las papas, puedes ir y comprarle en el local de al lado y venir a comer aquí. Entonces, es lo que nos encanta de ese lugar, el concepto muy campirano. Ya me dijo Sosa, hay conejitos, hay de todo para que el niño venga acá. Exactamente, yo creo que se agradece mucho estar en la ciudad, pero también tener un espacio entre los árboles, ¿no? Entre un poquito de frescura que te aliviane, pues sí, de tu rutina de día a día, ¿no, mi Juan Pablo? Totalmente. Ya hay saludos y le damos salida de una vez antes de comenzar con los temas que tenemos esta noche. Está por acá el buen Poke, que yo esperaba verlo aquí, Sosa. ¿Qué pasó con Poke? Yo aquí lo esperaba ver, ¿eh? ¿No lo dejó venir Paulina? ¿De qué se trató esto? Te digo que no, son bien mandilones los muchachos. Juan Diego Cisneros también está por acá al pendiente. Gracias, Axel Martínez, Rodrigo Edgar Che, Daniel Solís, que dice, vivos, que sale el Chilenas con su chilena, nos dice. Aguas, aguas con el Chilenas. Reynoso Fabián también está viendo. Afner García, Fidel Omar Vital, Juan Uriel Plancarte, hablábamos de él. Saludos a Juan Uriel. Un saludo a toda la banda de Autoskis JP, por supuesto. Claudia Martínez, Vicente Delgado Raya, el Diablo. Saludos, Diablo. Ángel López, saludos hasta Estados Unidos con el buen Ángel, que nos invitó la semana pasada a uno de los partidos de la LIFA. Ahorita entraremos con detalles de lo que se vivió allá en la Deportiva Norte. Y Jorge David Espinosa Salazar también, gracias por estar al pendiente. Rodríguez Edgar Che, mucho éxito, saludos. Jonathan Barrera Tapia nos está viendo, gracias. Y bueno, ¿qué tenemos para platicar hoy? Pues hay bastante, ¿no? Pero yo creo que le empezamos con la LIFA. ¿Qué tal? Le entramos una vez con la talacha. Sí, con la talachita. Bueno, muy bien. Antes de pasar con el tema de la Trinca Fresera, que no hay Trinca Fresera, pero hablando específicamente pero hay agüita, de Sergio, ¿no? Luis Chávez, ¿no? Hay agüita que se está escuchando como por aquí, que nos puede decir cosas, ¿no? Yo creo que al final de cuentas tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Bueno, tengo mis dudas. Ya ahora es un momento para platicarlo, ¿no? Bueno, vamos a platicar, pero le entramos de lleno con el tema de la LIFA porque se está jugando ya la liguilla. Arrancó el tema de la liguilla el pasado domingo en diferentes campos de Irapuato, por cierto, si se encontraron accidentalmente un tripié en un teléfono con un tripié ahí montadito. Todo, y que pierde la ciudad, tal vez. Sí, ¿no? Accidentalmente iban pasando y vieron un teléfono en un tripié montado y dijeron, ah, mira lo que me encontré, qué casualidad. Regrésenlo, por favor, no sean gachos, es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí les quería mandar el anuncio y saludos a Luis que está talachando la Monumental. Yo creo que muy probablemente
sabían quiénes son, ¿no? Entonces probablemente hasta a lo mejor hasta sale la transmisión. Bueno. Un mensajito para mí. Espero que estés viendo la transmisión. Con el nuevo teléfono. En el teléfono de Luis. Pero bueno, arrancó en los diferentes campos y tuvimos 10 partidos el pasado domingo, 9 de ellos de la LIFA, uno más de la Liga Luis Hernández, que por cierto también arranca la actividad de la liguilla el próximo dominguito ya. Allá en los campos Luis Hernández, no muy lejos de aquí, por cierto. Y pues comentarte, ¿no? Que hubo muy buenos partidos de fútbol, hubo enfrentamientos que sin duda alguna son de otro torneo, ¿eh? El de San Juan de Retana, ahorita le entramos con él, un torneo muy bueno el que hicieron los de Don Julián. Enfrente se tuvieron que enfrentar a la Provi, decía Don Julián, híjole, me tocó bailar con la más fea al principio de la liguilla, pero lo sortearon bien, ¿eh? Ahorita le entramos con ello. Muy bien, Juan Pablo. ¿Qué más hay por ahí por la LIFA? A ver, cuéntanos. Bueno, pues de entrada los equipos que tenemos ya de cajón, Deportivo Torres, Wings Salitas, aquí le mandamos un saludo también a toda la banda de la familia Torres, que se ubicó ya también en la siguiente etapa de la liguilla, están en los semifinales, llegan como líderes generales en el grupo C de la intermedia. Hay que recordar que hay una revanchita por ahí pendiente. Anteriormente se enfrentaban al conjunto del buen Juanón, allá en la competencia con la gente de San Juan Barrio Nuevo. Hubo polémica en el tema de la final y todo el rollo. Finalmente el equipo que salió campeón fue el conjunto del buen Juanón, San Juan Barrio Nuevo. Y luego, vía escritorio, se fueron a la primera fuerza, ¿no? Con una franquicia que estaba por ahí suelta, o que soltaron, vamos. Y bueno, ya después la historia la conocemos. Ellos jugaron la semana pasada cuartos de final en la LIFA, en la primera fuerza. Mientras que el conjunto Deportivo Torres dijeron, no, nosotros vamos a ascender, pero de manera deportiva. No vamos a andar comprando nada y queremos que lo que se haga en la cancha sea lo que disfrutemos el próximo año. Así que están buscando la posibilidad, cerraron como líderes generales, avanzaron ganándole al conjunto de los presidentes y ahora tendrán su participación el próximo domingo, obviamente aquí a través de Tribuna Fresera. El otro rival fuerte en ese mismo grupo es el conjunto de los nigerianos de la Purísima, que también van a estar muy buenos en el partido y se van a enfrentar ante nuestro buen amigo Ayala, a la banda de Campitos Bar, también freserísimos. Ellos del otro lado, los hijos de la mermelada, el buen Ayala, que siempre está por allá alentando. Primer portada de Tribuna Fresera, por cierto, fue él, extendido de brazos, ¿te acuerdas? Claro que sí, no, así, claro. Así como Felipe se lo imaginó, así encontramos la foto y era Ayala. Y bueno, ahí anda con Campitos Bar. El próximo domingo tendremos el partido de Deportivo Torres a las 10 de la mañana y luego al término, a las 12 del mediodía, los nigerianos también a través de Tribuna. Así que permanencia voluntaria, ¿eh? Uno tras otro, ahí desde el campo Revolución 2. Vamos a ver si el conjunto de los Torres termina por mostrar la calidad que traen sus jugadores. Sosa conoce a algunos de ellos, al buen Alexis, que es aparte de la familia. Termina siendo yerno del Seki, entonces imagínate. Está jugando con familia, se tiene que comprometer el Sos. Mucho talento, ¿verdad, Sosa? ¿Qué? La calidad, el Giovanni Dos Santos Catracho. ¿Cierto o no? Los cambios de ritmo, ¿qué me dices de eso? Por arriba, por abajo, le mete bien la pierna. Cuando trae ganas. Cuando no trae ganas. Pero bueno, como buen crack, ¿no? Ahí conozco varios también. Anda ahí el buen el Bañado. Está también otro que conoces muy bien. También jugó contigo, Ricky Cruz Trillo. También juega con ellos en Deportivo Torres, ahí en Alifa. Hay varios. Trae un equipazo, ¿eh? Trae un equipazo. Está Mau en la portería, también un portero muy joven. Está el Pollito, también le mandamos un saludo. Está el Sarigüey Ibarra. Hay muchos, está Pinto también, Cristian Zúñiga. Muchos elementos que la verdad yo les digo, y no porque nos den la oportunidad de estar cada 8 días con ellos desde hace un año ya, pero traen un plantel para competir en primera fuerza, sin duda alguna. Sin duda, aparte del saborcito que le dan este tipo de equipos que se van variando de todo un poquito, ¿no? Y que al final de cuentas se hace una mezcla tan especial que se agradece mucho ver este tipo de encuentros con tanta entrega y con tanta también diferencia de calidades, de características entre los jugadores, ¿no, Juan Pablo? Sí, la verdad es que lo que vemos cada 8 días en los diferentes campos de Irapuato nos deja el sabor de boca de que hay mucho talento y que el semillero no se ha terminado, ¿eh? Que sí, falta por dar el brinco, pero también si no hay con qué, si no hay de dónde llevar a los jugadores de la mano. A lo mejor, como antes sí lo había, hay que basta con recordar la historia, ¿no? Cuando había fútbol profesional, el Cholo Martínez, el Cochis Cruz, los últimos ejemplos de que sí se podía llevar a través de ellos, ¿no? De que se podía llegar como vitrina al fútbol profesional. Ahora que no lo hay, pues el talento se termina quedando por ahí atorado, ¿no? Claro, y si nos vamos un poquito más atrás, como lo que el papel que tenía la Trinquita, ¿no? Ah, bueno, sí. Si nos vamos más atrás, ese fue un pilar prácticamente para
para dar un pasito a los jugadores de Irapuato, que se ha ido perdiendo. Lamentablemente, pues sí, las situaciones que ha sido en el fútbol profesional de nuestra ciudad han alejado también a nuestros jugadores jóvenes, a nuestros pues soñadores, al final de cuentas, ¿no? De acercarse a su sueño, a jugar fútbol de manera profesional, y lo ven un poquito más difícil. Pero sí, compensarlo, como lo comentas muy bien, Juan Pablo, ha habido también oportunidades para algunos jugadores, como lo sube el Coach Cruz, como fue el Cholo, y también pues permitió de cierta manera hasta profesionalizar a algunos jugadores que venían de otros lados, que se capsulan con Irapuato y que después dan el paso ya más adelante en otros equipos. ¿Por qué mencionar el tema de Coach y de Cholo con mucho énfasis? Porque salen del llano, literalmente. Sí, literalmente. El señor José Jesús Morales, a quien le mandamos un saludo, insistió mucho en que les dieran la oportunidad. Van y se prueban. Había algunos por ahí que no voy a mencionar el nombre por respeto, pero me dice el señor Morales, varios de ellos, incluso uno de ellos fue Galo, lo convencen allá en el viaje a Jalisco, en la Copa Comunidad, esta cosa es Copa Urbana. Sí. Y bueno, él accede. Hubo alguien que trae mucho talento, pero dijo, no, como que no me convence. Se estaba proyectando y estaba todo planeado para que llegara la siguiente temporada. Después vino todo el problema de cambio de técnico, ya no hubo la confianza, se fue Chito Laguna de la directiva, pero todavía se buscó, se intentó como en antaño agarrar jugadores del barrio que mostraban cada 8 días en la LIFA y ponerlos a jugar profesional, y vaya que hubo varios que sí destacaron, ¿no? Entonces, oh, claro. Está Galito todavía acá en activo en el fútbol amateur y sigue demostrando que hay talento. Entonces, ojalá que pronto se dé también esa vía de comunicación para encontrar el lugar, ¿no? Al final de cuentas, si un proyecto quiere llegar aquí, yo creo que es fundamental que se apoye los jugadores amateurs. Locales. Sí, locales, para también generar ese arraigo, ¿no? ¿Te acuerdas el espectáculo que era la gente con esos jugadores, con el Coach, con el Cholo? ¿Cómo se sentían? Lo sentían como uno de ellos, pues, al final de cuentas. Y se generaba, pues sí, un sentimiento muy bonito, yo considero, de arraigo hacia su equipo, hacia sus jugadores, que se veía mucho, se vio, por ejemplo, en la cómo se pierde, que era la semifinal contra Cruz Azul Hidalgo, uh-huh. Cómo van tras de ellos y los recogen al final de cuentas. Sí, porque sí. Los veían como sus amigos, eran sus familiares. Exacto, ya dijiste, ¿no? Llegaba al barrio, llegaba la banda, llegaba el mismo equipo con el que jugaron a ver a su jugador, que ahora ya era su ídolo, ¿no? Entonces, ¿sí? Se daba un arraigo, se daba una identidad. Lastimosamente, hoy vemos un ejemplo, y lo digo con respeto porque también nos abre la oportunidad. Estamos yendo a trabajar a Salamanca, también dándole ahora voz al estadio Sección 24. Pero es triste ver de repente la tribuna vacía y dices, híjole, ¿qué está pasando aquí? Alguien de Salamanca nos decía, te llevan un equipo de Irapuato que se llame diferente y que juegue con otros colores. ¿Vas a ir a apoyarlo? No, al final de entonces, cuentas, le falta identidad. Se habla de que el próximo torneo, el conjunto de los catedráticos ya serán literalmente, ahora sí, oficialmente Petroleros de Salamanca, jugarán con el color guinda y habrá jugadores de la región, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar así. ¿Por qué tocamos ese tema? Porque el que llegue a cualquier plaza se tiene que dar cuenta que tiene que buscar identidad con la gente. Un arraigo y sobre todo ese clic que ya hizo, por ejemplo, el último equipo campeón acá en Irapuato, ¿no? Sí, y al final de cuentas es un acomodo de factores, ¿no? Tanto involucrar jugadores locales como usar ese pues sí, histórico nombre que al final de cuentas yo creo que mucha gente marcó con el club de Salamanca, que lo hizo pues su aficionado, ¿no? Y que el momento en el que escuchen otra vez el Petrolero de Salamanca que está jugando, quieras que no, se van a acercar al final de cuentas. Claro, sí, y sí. También, y mencionarlo también, que un proyecto de Liga Premier esté tan cerca también de Irapuato, quieras que no, aunque mucha gente no lo quiera ver, también causa un beneficio en nuestra ciudad. Porque al final de cuentas, sí. Hay alguien, incluso aquí de Irapuato, voy a jugar allá. Pregúntale, no, hay varios, los vemos en la Talacha y tengo por ahí al menos contabilizados 6-7 jugadores que están yendo a entrenar a Salamanca y tienen la precontrato, incluso alguno de ellos, le mando saludos a Iván Sierra, que ya está él puestísimo para ver acción el próximo torneo en Premier. Entonces, de eso vamos, ¿no? Partiendo del tema de lo de la LIFA, para ver que sí hay un escaparate y sí hay mucho talento que se puede resaltar. Estamos en vivo desde las instalaciones de La Crudé. Te voy a decir dónde, dentro de la Quinta San Pedro. El número es el 309, entrando por el fraccionamiento del Campirano. Vas a pasar la Primero de Mayo, llegas a la Universidad Leonardo da Vinci, giras a mano derecha hasta topar, hay una barda perimetral que es, ¿qué viene siendo el fraccionamiento? Quinta Villas, ¿Altamira, ¿no? O Quinta Ladillas? Quinta Villas. Quinta Villas. Vas a rodear por toda la barda perimetral y vuelvo, llegas otra vez dando vuelta donde está la bola del agua, a que son 100 metros. Es la tercera privada, ¿verdad? La tercera privada y luego vas a mano izquierda prácticamente, vas a poder encontrar el fraccionamiento, el Campirano, bueno, por ahí en esa zona. Y está este lugar que es la Quinta San Pedro, el número es el 309. Muy bonito porque encuentras de verdad diferentes opciones para venir a comer. Yo te voy a recomendar La Crudé. Para mí es la única opción, al menos hoy.
Ah, pero después, bueno. Después de un fin de semana de andar trabajando, Juan Pablo. Cierto. Hasta sin tomar te da una cruda de trabajo, ¿no? No, yo creo que ni tomo. La verdad, ni tomo. Luego llegas a mi casa y ves el refri y tenemos un montón de cheves. Y me dicen, entonces, ¿cheves qué? Pues son todas las que me invitan, o sea, pero pues no las destapo. Yo me las guardo aquí. Ya pon tu depósito, Juan Pablo. De hecho, te lo voy a llevar para que las revendas allá. Dile a la gente la dirección. Claro, ahí en Díaz Ordaz, en Boulevard Díaz Ordaz, a la altura de Estafeta, en el ranchito, en el número 1805, pueden encontrar también Emperador. Tenemos una gran variedad de cerveza. Y pues mira, Juan Pablo, llévanosla. Sí. Amigos talacheros, ustedes van a ser los proveedores del Emperador próximamente, gracias a las cheves que me invitan y nunca me tomo. No es que las desprecie, pero soy muy sano en esto. No, Edgar Sumaya. Le pegan en su casa viéndolo tomar, ¿no? A ver, ahí está, no me escuchaba, pero aguas con Luis, por cierto. Ah, no, Luis, no, Luis Alvarez también dice, oye, ¿te vas a tomar la que te dan a ti? No, déjamela, déjamela, luego también te vas a enviciar y para qué te cuento que ya estás todo un té por ocho. Saludos a Rodríguez, Edgar, que nos está viendo también, nos está saludando, Juliana Ramírez, Israel Méndez, saludos desde Ohio, saludos hasta Ohio, un saludo, gracias por estar acá al pendiente, Oscar Moreno, que dice, pronto andaremos por acá, nos dice Israel Méndez, pues ojalá que estés por acá pronto. Adael Pantoja, UCES RB, Ana Marmolejo nos está viendo, también le encantan los partidos, especialmente los de Naturals Madrid, no sé por qué. Vicente Delgado Raya dice, saludos, vamos San Juan. Dylan Contreras, el Chiquigol, nos está viendo también, arriba la Plan Guanajuato. Saludos, Tribuna Fresera, de parte de José Sánchez, David Pérez, Edgar Sánchez. Ahí va el ranchito por el bicampeonato y ascenso directo a la LIFA. Vamos, dice, vamos chavos, Edgar, Daniel Córdoba. El torneo anterior le ganaron al Refugio, fue polémico porque se iban a ir a penales, pero se puso bien candente la situación y dijeron los del Refugio, ¿sabes qué? Ahí muere ya, mira, estamos en la boca del lobo prácticamente, estaba toda la gente del ranchito ahí. O ganamos o salimos vivos mejor, vámonos, les regalo el resultado, ¿no? No es que se habían regalado, pero al final sí terminaron por ceder y el ranchito se puede coronar bicampeón y ascender a la primera fuerza. Saludos a toda la banda del ranchito, de parte de José Andrés Samilpa Flores, José Luis Mendiola Velázquez nos está viendo, arriba la Plan, Santiago H.E., saludos, Luis Flores, Juan Alberto Ñate, Josué G. Arguijo, Martín Sierra también, Isaac Silva, Huito Ramírez, Daniel Rodríguez, Francisco Martín. Hay un montón de saludos, gracias a la banda. Dice José Luis, el buen Arat, ¿cierto? El buen Arat, aunque él llega por proceso formativo, ¿no? De Panteras brinca. Había andado en varios equipos en la Lifita, que por cierto ya va a regresar allá con el buen Demetrio Miranda y toda la banda. Ya están reactivando el tema de la Lifita próximamente para que estén al pendiente. Les daremos acá más detalles en tribuna. Y bueno, de ahí lo lleva Iván Duarte en el proceso con Panteras. Lo acerca con Ecaxa desde muy joven, sub 12, una cosa así, sub 13. Y mira, Arad ya estuvo en banca con el primer equipo de Ecaxa en primera división. Ojalá que pronto sea el debut, ¿no? No, cualquier cosa, tampoco no juego. No, hombre, no cualquiera. Saludos, tribuna, nos dice Iván Sierra. Mira, hablábamos del buen Iván que ayer jugó como ofensivo y clavó un gol, se equivocó y metió un gol, fíjate. El buen Iván Sierra. Nunca nadie lo esperaba. No quería empezar a hablar de la LIFA, ya estamos hablando de la LIFA porque el pasado domingo continuó la actividad, sorpresa en la primera fuerza, el conjunto líder de la competencia, los de Víctor Manuel Saavedra Zamudio, la Lázaro Cárdenas, iba ganando 4-0, así se fueron al descanso, 4-0 contra Cañones Arriaga, un equipo muy joven, pero con mucho talento. Tú conoces a varios, Sosa, están los Arriaga, está el Buitre, está el Chance, hay un montón, esta parte, no son Arriaga, pero son adoptados, el Steve Segoviano, hay mucho jugador de calidad. Finalmente le terminaron empatando, faltando 10 minutos para que termine el partido, ponen el 5-4 el conjunto de la Lázaro Cárdenas, y a 2 minutos del final, el empate por parte de los Cañones, se fueron a la pena máxima, la ejecución desde los penales y en la muerte súbita porque nadie fallaba. Hay que resaltar que el equipo de la Lázaro se armó bien, trae jugadores importantes, varias talachas, entre ellos César Mejía, también muy joven irapuatense, que está rompiéndola actualmente. Y bueno, con todo y sus jugadores de nómina, el Chance Arriaga les atajó en la muerte súbita. Y los mandó a su casa, ¿eh? Así que los de Víctor Saavedra se quedan en la orilla otra vez. Al buen Sinue, a toda la banda de Iragua Salsa Sound, a quien le mandamos un saludo. Se van a quedar a ver la liguilla a través de Tribuna Fresera porque se enfrentaron a los Arriaga con mucho corazón y con piernas muy frescas, ¿eh? Porque son muy jóvenes todos. Que al final de cuentas también eso es un gran factor, ¿no? Y aparte, como lo comentabas, ya en una instancia tan alargando el partido al máximo posible, piernas frescas. Hace muy buen paro al final de cuentas, Juan Totalmente. Pablo. Totalmente. La verdad es que si en otro partido el conjunto de la segunda San Gabriel se enfrentó a la primera, duelo de las San Gabrieles, dirían por ahí,
Y bueno, la calidad del conjunto de la segunda, que por cierto no jugó el Apache González, no sé si no completó los partidos para ver liguilla, pero sí jugó... Ah, cierto, andaba en San Luis, sí, sí, tienes razón. Ah, bueno, entonces tendremos posibilidad de verlo el próximo domingo con en el conjunto de los de la segunda San Gabriel, que avanzó a la siguiente etapa. Ojalá. Ahí andaba Matigol. No recuerdo si Pablito estaba, creo que no, porque Pablito también juega ahí, el hijo de Ariel. ¿Y saben quién también juega en la segunda? ¿Quién? El hijo de Pablo Hernán Gómez. ¿Te acuerdas, Pablo Hernán Gómez, un jugadorazo? Bueno, sobrino del buen Ariel. Sí, claro. Es jugador de Pachuca que falleció muy joven. Su hijo ya juega también y ya vino a jugar acá también. Pero sí, me parece legado, que ya, ¿no?, se fue a jugar a Rumania, algo así, ¿eh? Sí, es lo que había comentado Luis, que se había ido a Rumania. Ya se fue allá, hasta allá, a sufrir. ¿Quién sabe dónde, verdad? Imagínate nada más. Pero sí, en su momento los juntó a todos ellos. Y bueno, con mucha calidad, el conjunto de la segunda San Gabriel le ganó a los de la primera. Traía también jugadores interesantes como el Chino Arellano, traía al Dui, traía a su hermano Memo. Muchos jugadores también de calidad que se han quedado en la orilla. 2-0 fue el resultado final y avanzó el conjunto de la segunda San Gabriel, que ahora la tendrá complicada, porque en el siguiente duelo, ahí te cuento rápido, vamos en orden como se fueron dando, el conjunto de San Juan de Retana, te decía al principio, nos platicaba don Julián, me tocó jugar con la más fea, me tocó bailar con la más fea, dice, empezando luego le soltaron a la bestia llamada Providencia de Pérez, que trae a la Chivita Vallejo, que trae al Chino Silva, que trae a jugadores de mucha calidad, a Pelé, que se clavó 2 golazos, uno de ellos lo repetimos aquí en Tribuna Fresera en un video aparte. Yo decía, este gol es de otro partido, literal, es de otro torneo. Y el partido, al final de cuentas, ya sacando el resumen, el partido de San Juan contra el conjunto de la Provi, fácil, pudo haber sido un partido del Torneo de los Soles, por la calidad que hay en ambas escuadras. Al final, San Juan de Retana hizo lo que tenía que hacer en un partido de toma y daca, ida y vuelta, cayó un gol de San Juan, le empataba la Provi, y así se fueron, hasta que el conjunto de San Juan tomó la ventaja de 4-3, y le movió en el planteamiento. Hay que destacar, metió por un lado a Mancilla, y metió por otro lado a Liu Buenrostro, voladores los chavitos, por todo, bueno, no son tan chavitos, pero sí son medio metro los dos, voladores. ¿Sabes qué pasó? Que el conjunto de la Provi se enfocó más en tratar de cuidar las parcelas de ambos lados del campo por donde iba atacándole el conjunto de San Juan, que se fueron diluyendo en el ataque, ¿no? Entonces ya se le fue la posibilidad de volver a alcanzar en el marcador, se acabó el partido, se acabaron los minutos y el conjunto de don Julián se metió a la semifinal de manera consecutiva. Hay que resaltar que es el actual subcampeón, cayó contra la 12 de diciembre del torneo pasado, entonces viene la oportunidad para los de don Julián de levantar el título. Ya dijo que lo quiere alzar, lo que no dijo, que si quedaban campeón nos íbamos a la playa, como el año pasado lo prometió. Esta vez no ha dicho, pero pues GPI, ¿no? Yo ya se me lanzo. La pedrada, no pasa nada. Sí, o sea, ¿Qué puedes perder? ¿Un viajecito? Sí, si nos están viendo, díganle que si nos va a mandar a la playa. Y tú coges la playa de una vez si quieres. De una vez. Bueno, la vez pasada se fue, pero fue solo porque perdieron sus muchachos. GPI a la crude, nos dice Dylan Contreras, chiquis, acá sí tienes que pagar, por eso no te invitamos. ¿Le decimos algo, Sosa, o qué? ¿Si viene o no? ¿No ha venido? No, que vale, ya no lo invites a jugar. O no, mira, mejor que no venga, porque cuando viene trae topper y se trae a la suegra y todo. Para llevar, ¿no? Sí, no, mejor que no venga el buen chiquis. Aguas. El nivel amateur de ahí en Salamanca es buenísimo, ¿cierto, Edson? Farid, es buenísimo. Aparte, hay una cuestión, regresando un poquito al tema de Salamanca, jugó el último partido local con estadio con 200 personas aproximadamente en Liga Premier en un domingo. Al día siguiente, lunes, se estaba jugando Cis Canchola contra el conjunto de la... era Transporte Salamanca, y el molinito estaba a reventar. La gente estaba afuera viendo el partido gratis. Lleno, no cabía ni un alma en la zona de ahí, de la zona centro, detrás del Señor de la Misericordia, si no me equivoco. Por ahí está el templo junto al puente, pues, hombre, junto a los puentes gemelos, ahí está el molinito. Y a reventar, la gente está metidísima con el fútbol amateur allá en Salamanca. Así es, Juan Pablo, pues lo que siempre se ve también, ¿no? Comparamos muchas historias de la Liga Premier y comparamos con el llano, nada que ver, ni el color, ni la pasión, incluso hasta el nivel, ¿no? Sí. El nivel que veíamos, por ejemplo, en muchos lados, no se comparaba prácticamente con el fútbol amateur. Ya vamos a mandar a Edgar por allá, Tribuna Salmantina, Tribuna Petrolera, ¿verdad? Sí, Tribuna Petrolera, exactamente. Tribuna Guinda, ¿no? Este viernes los invitamos a la transmisión Catedráticos de Salamanca contra el equipo de Inter de Querétaro. ¿Te suena ese equipo, Óscar? No, claro que sí. Yo creo que
Yo, prácticamente ha sido el equipo que más cobertura le he dado después del Irapuato. Sí, pues al final de cuentas. ¿Qué va a ser el viernes? No, ya. ¿Va a estar aquí? Ah, ¿sí? Pues entonces nos vemos en Salamanca y ya vamos a estar con la gente de Gimsa Electrónicas, por supuesto. Porque fíjate que también el recuerdo del estadio Sesión 24 lo tengo nada más recuerdos de una vez que fui de niño con mi papá a ver un partido de Irapuato Salamanca. Uh-huh. Literalmente, las veces que me he parado en un estadio nuevo ha sido con el Irapuato siempre. Ah, entonces bueno. Va a ser muy bonito también para mí volver a parar ahí y recordar, pues ¿qué estaba haciendo ese día? Próximo viernes, 4 de la tarde. Catedráticos contra Inter Querétaro, allá nos vemos y ustedes también, si estás en la chamba de ustedes, lo vas a poder seguir aquí a través de Tribuna Fresera. Para darle salida a los comentarios, saludos a los hermanos Flores de parte de Cristina Martínez, García Luis nos está viendo, gracias, saludos a los amigos de Tribuna. ¿Qué saben de la trinca? Fernando Echeverría, ya la vamos a platicar de ese tema enseguida, porque ya tenemos a nuestro invitado de lujo que está aquí ya dispuesto también para ingresar a platicar con nosotros, puestísimo. Fidel Omar Vital, saludos arriba a la San Cosme, vamos a estar con ellos el próximo domingo también, Carlos Martínez, saludos. Pues no, que no iban. Sierra era portero, ayer metió gol, dice Antonio Herrera, pero fue por accidente, no sabía ni cómo festejar. Ahí les voy a rescatar el video para que escuchen la narración y vean cómo no sabía ni qué hacer, corazón. Al final se aventó un bailecito acá, medio zapateado, porque no, en se su vida se había metido un gol Iván Sierra. En el momento se alimentó y ya quedó. Sí, dice, ¿ahora qué se hace? ¿Ahora qué se hace? Ya viste, para la siguiente, ojalá. Es que le llegaron tres porteros a Diego. Alguien tenía que quedarse en la banca y dijo, Iván, no la hace, yo me la rifo en el campo. Y jugó, con los amigos de Autodetallado de A, a quien les mandamos un saludo también, patrocinados de Tribuna Fresera, saludos al buen Diego, que se venga también, próximamente lo vamos a invitar acá al palco Fresero, al buen Diego y a toda la banda de Servicio de Autodetallado de A. Dice por acá Herminio Arellano, saludos Juan Pablo, saludos al papá del Chino que nos está viendo, por cierto, felicidades al conjunto de la Purísima, campeón de la Liga por la Paz. Ahí el buen Chino, parte fundamental. Saludos a don Herminio, que nos invitó también a darle cobertura en gran parte del torneo del conjunto que coronó finalmente el pasado sábado ante el conjunto de la Segunda San Gabriel, allá en la liga organizada por el municipio, que al final de cuentas es para rescatar el talento joven de las calles, ¿no? Que se dediquen a algo. Exactamente, ¿no? Al final de cuentas, el deporte, quieras que no, sí te ayuda a aislarte un poquito de todas estas situaciones que vemos en nuestras calles, ¿no? Claro. La violencia, cuestiones con algunas adicciones. Al final de cuentas es una vela en el camino para desviarte de esos pasos que sigue mucha gente. Por eso nos encanta el fútbol, porque al final hemos visto muchos jugadores, no voy a mencionar por respeto nombres, pero que a veces andaban ya bien mal. Y de repente ya los ves en un equipo, otro, y ellos mismos te han contado, ¿eh? No sabes, desde que me volví a poner a jugar fútbol, me olvidé de lo que andaba. Y mírame, aquí ya estando cobrando por jugar. Entonces, no, exactamente. Da un gusto enorme verlos. Les da otra oportunidad en sus vidas, ¿no? Al final de cuentas, también como comentas, ¿no? Nos vemos que se dedican ya de manera constante a la talacha. Sí. Ven un ingreso, ¿no? Y al final de cuentas, también, pues para estar ahí tienen que mantener cierto nivel físico, cierto nivel técnico. Y entonces, al final de cuentas, pues sí, les da también una oportunidad y también muestra a otra gente, a otras personas, que existe la posibilidad de dedicarse a eso, ¿no? Totalmente. Antonio Laguna nos está viendo. ¿Qué hay de Villares, Jalisco? Nos dice David Pérez. Bueno, antes de tocar el cuarto partido, el último que definió ya cómo se va a jugar las semifinales, te cuento que sí, Villares, Jalisco se salvó del descenso en la primera fuerza. Se tuvo que enfrentar en un partido repechaje, le llaman los de la LIFA. Yo le diría partido promocional al conjunto de los Transportes Pérez, los de San Roque, que llegaban motivados porque le dedicaban el partido a Maro, que había perdido la vida en días pasados. El último partido que Maro jugó fue contra la Provi, justamente le terminó clavando 3 goles ahí en San Roque. Al día siguiente, bueno, no, la siguiente semana todavía vio acción allá en la Monumental, clavó 5 goles. Y al día siguiente de que había visto acción allá en la Mon, un lunes, me parece fue el martes. O sea, él jugó domingo, metió 3 goles. Luego el lunes jugó con el conjunto de Mariachi Estacadora, que le mandamos un saludo allá al Peque, al Pequecillo, a toda la banda. Ahí metió 5 goles y al día siguiente, bueno, le arrebataron la vida en el mismo campo donde muchas veces vio gloria, ahí en la cancha de San Roque. Y bueno, el buen Maro le dedican todo a partir de ahí a él. Era el goleador, la estrella del equipo. No pudo estar, evidentemente, para ayudar a su equipo a salvar la quema del descenso y cayeron apenas 1-0. Ante el conjunto de los Villares, Jalisco, Tacos Teco, a quien le mandamos un saludo, que también, por cierto, gracias por la invitación para la cobertura de sus partidos más importantes, entre ellos el tema de la salvación, donde se quedaron ya de nueva cuenta en primera fuerza. Así que felicidades y gracias por la confianza para Tribuna Fresera. Berry Araujo nos está viendo, Manuel Zavala, saludos a los hermanos Flores, Diego y Ariel, de parte de Cristina Martínez. Saludos, Pablo, nos dice Edgar Sánchez, saludos, Edgar.
Arriba la crude, nos dice Emanuel Martínez. José Luis, mira, nos está viendo hasta donde esté. José Luis, un saludo. Jaso Vargas, González Purián también, Jorge Herrera. A toda la banda que está por acá comentando. Creí que estarían en el Dinamo, en el partido, nos dice Jaso Vargas. No, ¿con quién? ¿Con Autodetallado? Es que ya les transmitimos dos. También a veces es un poquito complicado. Les transmitimos el pasado lunes, allá en la cancha de la... ¿Sí fue el lunes o martes? Ahí en la cancha del instituto, ahí con el buen Paul. Ahí en la cancha, la del Instituto Irapuato. Y luego les transmitimos ayer. No, fue lunes y martes. Les transmitimos ayer allá en la Monumental, por eso hoy los dejamos descansar, hombre. Pero invítanos con todo gusto, estaremos allá. Claudio García nos está viendo. Dice, a ver, ¿a qué sigue? ¿Vamos a tener equipo? Ahí vamos para allá. Saludos aquí a la chamba, dice José Vega. Saludos de Claudio. Gracias, Claudio, que siempre está al pendiente. Hoy no robaste tribuna, nos dice Dalsing. Sí, Luis Alfredo, por eso no está aquí. Porque Luis Alfredo y Paco Panales fueron a robar a la Monumental con el conjunto. ¿Llegaron a dónde? ¿Aquí? Ah, bueno, pues que se pasen. Diles que se pasen, que le abran ahí. Ahí está el vigilante. Ojalá que se vengan también a platicar con nosotros un ratito. Saludos a toda la banda que está al pendiente acá de Tribuna Fresera. Poncho Vázquez, saludos. Luis Flores, a Lucy Nice nos está viendo. 462-605-7696 para que tus uñas luzcan de manera espectacular con Lucy Nice. Saludos. Y ahí sí puedes ir besos a Lucy Nice. Dedicado todo. Dedicado todo para ser la patrona, ¿no? La dueña de la quincena, ¿tú crees que le va a mandar besos? Y en la boca. Hay más equipos allá, dice José Vega. Sí, hay muchos equipos. Gabriel también está viendo al suegro de Luis. Saludos al buen profe Julián que nos está viendo. Estamos perdidas, decía Luis. Ya creo que ya aparecieron, ¿no? Ojalá no sea puro fake news como lo que dan en... Ah, no, espérate, ahí voy para allá. No, es que no hay noticia. Ahorita te voy a platicar. Es un punto de vista. Noticias, las únicas noticias las da el gobernador y Paco Chacón, aunque dicen que no. Oh, sí, al final de cuentas está muy cerrada la información y ellos van a ser quien prácticamente lo oficialicen, ¿no? Cualquier cosa que vaya a suceder aquí. Pura trinca, car, con eso. Esta temporada ya les toca a San Juan de Retana, vamos por los campeonatos. Saludos al Pollo Alex Vázquez, Luis Rosa, saludos a los amigos de Campitos Bar. Domingo, 12 del día, Campitos Bar contra el conjunto de nigerianos a través de Tribuna Fresera para que no te lo pierdas. Caí de la trinca, Darío Guzmán. Vamos a entrarle de lleno, vamos a en lo que llega nada más Luis y Paco, a seguir platicando rápido ya para entrar con el tema de la trinca con José Luis también, que ya va a integrarse con nosotros. El último duelo de la primera fuerza lo definió el conjunto de Freseros Transmisiones Estándar, que por cierto se suma un nuevo patrocinador. La colonia Juan Pablo II va a estar con ellos ya de cara a las semifinales en esta nueva etapa y le ganó al conjunto de San Juan Barrio Nuevo apenas 1-0 con un golazo del Johnny Díaz. Jonathan Díaz le pegó prácticamente adelantito de la media cancha. Imposible para Chila. A ver, después fue Chila y nos dijo, a ver, chavos, enséñenme el video. ¿Me la comí o no me la comí? No, Chila, la neta, le pegó desde media cancha, pero lo puso así, una parábola que cayó justamente en el ángulo, literal, se clavó. Ya no llegaba Chila, mide como 50 metros de altura. Se estiró y todo el rollo recorrió bien, pero no llegó al ángulo. Fue imposible para Chila por cómo iba bajando. Sobre todo por la posición, a la distancia el portero no sabe si le van a centrar o van a disparar directo. El Johnny se animó, le clavó la bola al ángulo y con ese golecito ganó el conjunto de los freseros. Y están en las semifinales. Ay, que se guarde ese video como recuerdo. No, lo vamos a subir, ¿eh? Cuando te meten un gol así, ah, también. Guárdalo y no te duele. Espérate, el de la crude, ándale, el de los campitos, cómo le terminaron clavando el gol al conjunto con el que se enfrentaron en la... No, ese sí va a estar para resaltar, ¿eh? Cuando pienses... ¿Palpuscas ya? Cuando pienses que amaneciste de malas, fíjate ese nombre, ya te cuento. Vamos rápido, el conjunto de San Juan de Retana se va a enfrentar al conjunto de los Cañones Arriaga a las 12 del mediodía. Pero antes, los freseros de Transmisiones Estándar contra el conjunto de la segunda San Gabriel en Tribuna Fresera, no te lo pierdas. Partidazos 10 y 12 y más talacha que tendremos acá en Tribuna Fresera. Ya llegaron Luis, ya llegaron Paco para que le entren con nosotros al tema de lo de la trinca que va a ser la polémica. Ya llegó José Luis también para que se sume con nosotros. Todos ya. Es que José Luis fue para allá, pero ya llegó porque se andaba preparando. Vénganse de una vez, muchachos. ¿Cómo ven? Entramos Edgar Sumaya. Vamos a platicar del tema de la trinca de una vez a la gente que se vaya integrando acá con nosotros en la transmisión. Tendremos más partidos, obviamente, en todo lo que es la talacha fresera. Edgar, enseña, si nos quieres poner algo de apoyo ahí, sí, mientras que nos enseña, una Pablo. Haz una pausita para que muestres cómo se ve aquí la crude. Y... Pues bueno, mientras yo les platico algo, mientras vemos acá lo que es lo de la crude, pues bueno, instalaciones muy bonitas y toda la onda. Acá bien bonito, un ambiente muy pacífico. Si quieres salir de la rutina, si quieres de todo, este lugar, la crude, es para ti.
Mira nada más aquí las fotos que se aventó Oscar previo al programa. Toda la onda y toda la onda. Pero bueno, estamos preparando para la mera polémica. ¿Por qué? Porque hay mucho de qué hablar. Bueno, pues ya estamos listos. Ahí está ya Luis Alfredo. Ahorita le pasamos el otro micro. Ahorita nos hacemos bolas por acá ya que se integre José Luis con nosotros. Porque tenemos que platicar. Bueno, Edgar, no, para que Edgar... No te sirve el de la diadema, ¿verdad, Edgar, ahí? Bueno, entonces ahorita nos compartimos acá. Ahí está la sillita para José Luis para que no se arrugue. Ya le pusieron su silla. Así que ya no se va a poder rajar. Luis Alfredo, antes de entrar con la trinca, ¿cómo quedaron los de Biodent? Ah, gracias a Oscar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Oscar? Biodent fue un partidazo, ¿eh? Empezó flojito, la verdad, no te lo voy a negar. Empezó 0-0, medio tiempo. Raro ver en una canchita de fútbol rápido un 0-0 durante medio tiempo. Pero para la segunda parte, literalmente en la primera jugada, abrió el marcador el cuadro de Imbéciles FC. Sí, así se llama. Y lo parece que le dice el árbitro, no, sí, no le cambien el nombre, está perfecto. Sí, les dijo el árbitro, sí, se merecen el nombre. Uno peloncito, no me acuerdo su nombre. ¿El chino Gerardo? No, otro pelón, una rapaz y a los Chacón. ¿Paco Chacón? Sí, uno de los tantos clones de Paco Chacón les dijo por allá a nuestros amigos de los Ustedes imbéciles. No saben, pero nosotros andamos en la Talacha, en Irapuato, cualquier árbitro que sufra de alopecia, el que sea, se llama Chacón. Así es, no hay más. Gordo, chaparro, flaquito, güero, rubio, chalto, moreno, como sea, mamer, escuálido, como sea, pero mientras tenga calvicie, en Irapuato le llaman Chacón a todos los árbitros pelones. ¿Eh? Sí, todos son Chacón, y entonces el árbitro le decía... Siéntase, Sosa, estamos en tu casa. le decía, sí, se merecen el nombre, no lo cambien por nada del mundo. Lo ganó Biodent 3-2, pero los imbéciles estuvieron a nada, literalmente a nada de empatarlo de último minuto. Diles Biodent, ¿no? No, eso, y Biodent, y los otros son Vivero Zafiro. Dile Vivero Zafiro. Pero es que el equipo era Imbéciles FC, así se ha llamado. Ahora viene el apoyo de Vivero Zafiro. Y pues ahí nos regalaron un buen segundo tiempo. No sé quién le puso el nombre. A la Monumental Irapuato. No sé quién le puso el nombre. Fíjate que el que pone el cuadro, el DT del equipo, dijo: pues por algo nos llamamos así. Lo bueno es que los quiere mucho. Imagínate. Un saludo para la Resaca, siempre apoyando a la Crudé FC, Fernando Rodríguez, Ricardo Rocha. Saludos a José Luis, que ya se integró con nosotros también. Y es que nos está viendo, está monitoreando. Por eso le tengo que mandar los saludos. Saludos. Por cierto, José Luis. Tienes que mandar saludos a Carla porque si no, no va a pensar que estás acá. Sí, a ver, para que avises que estás acá. Dale. Ah, y un saludo a Carla que siempre está ahí al pendiente de todo y te amo, mi amor. A ver, ahorita lo vas a enfocar de nuevo para que le digas porque está acomodando Paco acá la cámara. Te cuento rápidamente que estamos en la Crude, ubicados exactamente en donde dile eso a la gente para que tú que vienes todos los días los puedas ubicar más fácil. Estamos aquí ubicados en dentro de Quinta San Pedro. Estamos en número 309, entrando por Privada del Campirano. Aquí es una plaza, hay diferentes restaurantes, está el restaurante Odorata, está Sakura, está Harakiri y estamos también nosotros, que es la Cruz de Irapuato. Cuando gusten, son diferentes tipos de comida. Ambiente 100% familiar, hay área de juego de niños, hay conejos, ahí andan unas porterías, vimos por ahí. Están las porterías también ahí en la entrada, entonces aquí son bienvenidos todos y los esperamos aquí pronto. Oye, algo que destacar y para la gente que más fácil lleguen, tan fácil como abrir Google Maps en tu celular, los que tienen celular, los que no, pues no. Va a llorar, se va a salir una lagrimita. Abres Google Maps. Alguien que tenga, pero yo no exactamente. Mira, de hecho, si tú estás viendo este partido en el celular, esta transmisión en el celular de Luis, te puedes meter y hay un video en su galería donde viene también publicado. ¿Te acuerdas que me pasaste la ubicación en un video? Bueno, Claro. Si tú te llevaste el celular de Luis, te va a ser más fácil porque hay un video con todo el recorrido, cómo llegar acá. Claro, sí, cierto. Bueno, tan fácil como abrir Google Maps, le pones ahí en Google Maps la Crude Irapuato, cómo llegar y de inmediato te pone el mapa. Así llegamos Paco y yo hasta acá, medio nos perdimos también, pero porque ya está muy oscuro ahorita de noche ya no se alcanza a ver mucho, pero de día clarito cómo llegar aquí. Sí, de día es muy fácil, otro un poquito más rápido. Vienes del puente de... Bueno, vienes de aquí de Cibeles. Ajá. Te vas por abajo del puente de la Primera de Mayo, la primera calle a la derecha, donde está la purificadora. A la derecha está Topar. Y ya llegas donde está
fraccionamiento del Campirano, que son donde está la bola del agua, okay, pasando sí, la tercer privada a la izquierda y ahí está Quinta San Pedro. A gusto, riquísimo, delicioso lugar para que vengas acá a pasarla en familia de manera espectacular con los amigos de La Crude. Y también saludos a toda la banda de Lucky Grills que forman parte de la fusión sí, allá en la cancha de la Monumental y que vaya, que lo hacen bien, ¿eh? Sí, hay un saludo a Poque que también siempre ha estado... Bueno, ahí los dos que, bueno, nosotros estamos juntos en el equipo desde... Quien nos juntó más bien para los equipos y que por eso sigue este equipo fue por Carlitos Pérez, que fue lamentablemente falleció, pero nosotros quisimos seguir con ese... Ahora sí, con ese... Con ese equipo que tanto pues nos unió más que nada y pues ahí la llevamos poco a poco. Ya se dio el campeonato que tanto queríamos y que le debíamos. Ya se dio el torneo pasado ahí en la Monumental. Ahora vamos por el bicampeonato, que ahora sí que es lo más difícil, ¿no? Mantenerte en el... Y pues ahí la llevamos ahí con el equipo y no, pues traemos ahí un cuadrazo. Ahí vamos poco a poco. Oye, sobre todo mantener a los jugadores, porque hubo varios que por ahí le salieron novias, ¿eh? Montón de novias en la Monumental, porque todos los querían. Sí, no, ahí... No, acá... Clara, novias. Ah, o sea, de equipos. Sí, no, también de novias, ¿eh? Pues imagínate, traía Sexy Edu Ibarra, ¿cómo no? Sí. Pero hablando específicamente del fútbol, varios equipos interesados en ellos. Sí, muchos equipos acabando la final, luego los estaban buscando. O sea, ahí estábamos nosotros y ya lo estaban buscando. Lamentablemente ellos optaron por quedarse aquí, no sé, vieron la unión del equipo. Algunos sí se salieron, está bien, eso es su punto de vista, a eso se dedican y muy aparte. Pero casi la mayoría siguió y nada más uno que otro que no ha podido ir a jugar, pero sí siguen en el equipo. No lo dejan a los bandilones, hay que decirlo como son las cosas. Paulina Karina Sánchez nos está viendo, saludos a Pau, saludos a Poca hablando, por cierto, mandilones, iba a estar acá y no lo dejó venir Pau. Haciendo el aguante, dice Emanuel Martínez. Emanuel, no estés de Lambiscón, ya te van a volver a bloquear. Hinche vato hermoso el Sosa, dice Fernando Rodríguez. Bueno, Reina García nos está viendo, hablando de mandilones. Julio Negrete, saludos Julio, como siempre, un abrazo, ya sabes lo que estimamos a ti y a tu familia. Presente en ese barbón hermoso, nos decía Manuel. Emanuel, tenemos 40 minutos queriéndolo meter al cuadro y nomás no quería, pero ya lo habíamos presentado. Es José Luis Sosa. Sí, ya. Y anda acá. Ah, el otro barbón yo. Ah, sí, Juan Pablo Panales, mucho gusto. Ah, ¿no? Iván, ayer estaba vendiendo un celular con los de autodetallado, ¿eh? Pregúntenle a Diego. ¿Cierto, Claudio? ¿Y sabes qué es lo que estaba ofreciendo más caro? El pack de Luis. El pack robado en el celular de Luis. Eso es lo que vale más, dicen. Bueno, y gratis. No había nada. Lo único que ahí me duele son el pack de videos del concierto de Daddy Yankee. Que... Ah, bueno, de pack. Que ya he hablado de packs, pero bueno. Vamos a entrarle lleno con el tema de la trinca apreciada, porque en días pasados hubo un tweet que movió a todo el mundo, ¿no? Y generó... Es hora de que hagas periodismo serio. Generó olas y de todo, ¿no? Críticas, destructivas. Un tsunami, diría yo, por ahí. Constructivas. Pero yo pienso que cuando alguien está metido en el tema de la comunicación directa con la Federación Mexicana de Fútbol, lo quieran o no, tampoco se va a arriesgar a hablar por hablar. Ahora ¿no? Sí, Pablo, que el que sabe, sabe. Sí, digo, algo ha de saber. Por ahí decía alguien, algún personaje, si habló, es por algo, ¿no? En días pasados, Paco Chacón, o sea, lo conocen bien, saludos a los amigos de Cascarita Fútbol 7 también, hay que decirlo, porque sí es, las mejores canchas de Fútbol 7 de Irapuato en lo invertido se fueron de raya, ¿eh? Ahí con la inversión obviamente de Luis García Postigo, del buen también Sague, impresionante. Y vaya que si nomás basta con ver los postes de las porterías y esto lo puso Sague. Fíjate, los postes de la portería, los postes de alumbrado que hay ahí en la cancha. Como de 30 metros, esto lo puso Sague sin duda alguna, ¿eh? ¿No? Entonces, le gusta lo grande, dicen por ahí. Entonces, bueno, comentaba el tema de la solicitud que había presentado la empresa irapuatense Healthy People para poder ser ellos los afiliados que trajeran fútbol a Irapuato. No había pasado, hay que recordarle un poquito a la gente cómo está el tema. Se llegó un convenio entre el municipio, gobierno del estado, la asociación civil y el tema del Grupo Tecamachalco, que estaban en una serie de demandas cruzadas, que al final de cuentas nos trabaron un año y medio sin fútbol porque mientras no se pusieran de acuerdo, nada iba a pasar. Llegó el gobierno del estado con intereses que tendrán o no, eso ya es polémica, pero sí las fechas se acercan. Y dijeron, a ver, vamos a destrabar, no podemos tener esta situación. Ya trajimos básquetbol profesional, vamos a hablar del tema del fútbol porque hay un sector muy amplio y sabemos lo que significa Irapuato en el tema del deporte del balompié, ¿no?
se sientan a mediar y una de las condiciones, de las muchas que debieron haber puesto los del ACE y Grupo Tecamachalco, es, ok, yo levanto mis demandas siempre y cuando el espaldarazo se lo des a Healthy People, la empresa irapuatense. Hay que recordar que tú como Juan Pérez, si vas a la federación, no te van a dejar entrar, jamás. Te llames como te llames, si no eres afiliado, si no tienes nada que hacer, y tengas el dinero que tengas, te va a dar acceso. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Que lleves la recomendación de alguien como un gobierno. En este caso, hay que recordarle a la gente que después de lo que pasó con Grupo Tecamachalco, la misma federación se puso en contacto con el gobierno municipal, el gobierno del estado, y siempre ha habido una línea de comunicación entre ellos. Hay asesoría, lo platicamos con el alcalde anterior, decía, oye, yo tengo la libertad de poder hablarle al presidente de la federación y decirle, oye, ¿me puedes atender? Concertamos una cita y vía telefónica hablamos de las cuestiones que tenemos que arreglar, ¿no? Lorena de manera Alfaro directa. Lorena Alfaro, perdón, en el cuadro, en el cambio de gobierno, Lorena Alfaro tiene esa comunicación porque es la interesada principal de que se reactive el tema de fútbol en Irapuato. ¿Por qué pongo todo esto como un contexto? Porque al final de cuentas, si Healthy People no recibe el espaldarazo del gobierno del estado para presentarse en la federación, ni los hubieran dejado entrar. ¿Ah? Entonces hay un antecedente de que al final de cuentas se tenía que coadyuvar para que pudieran encontrar un intento de afiliación. Sin afiliación no puedes tener un equipo, pero sin equipo, aunque te lo regalen exactamente, sí, que muy regalado. Se creen esos cuentos chinos, ¿verdad? Pero digo, nadie regala nada en este mundo. Bueno, menos algo de tantos millones de pesos. Exactamente, sí, los de la pesquería irían, me regalaban la comida el día de mi cumpleaños. Bueno, menos que estés vetado, ¿verdad? De la federación. No, y menos que estés vetado. Entonces, ahí regalas todo, ¿no? Yo creo, pero pues... Totalmente. Y así. Pero esto se da en el tema de que el gobierno del estado efectivamente le da el espaldarazo y dice, órale, vas, inténtalo. Pero eso no te quita el que la federación, dice el dicho, piensa mal y acertarás. Oye, a ver, espérame, ¿eres una empresa sustentable? Sí. ¿Eres una empresa? Sí. ¿Estás basada económicamente bien en Irapuato? Sí. ¿Tienes las condiciones para hacerlo? Sí. Todo muy bien. ¿Has cumplido con el SAT como fiscalmente otros? Todo sí. O sea, todo va bien y no lo dudo porque la señora Selomit aprendió muy bien del negocio familiar con la señora Abigail Ramírez de Tonic Life. Es una empresa que empieza con Grupo Bot Natura y de ahí sale Tonic Life y luego los hermanos empiezan a fundar sus propias empresas, ¿no? Es gente muy responsable y gente altruista. De hecho, tienen su propia religión y son muy caritativos. Han entendido y... fundaciones también, sí, ayudando, sí, a gente. No, no podemos decir nada de la empresa ni de la señora Selomit, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí van dándole en el tema fiscal y todo muy bien. Aparte, nosotros llegamos a trabajar con Healthy People en su momento con publicidad hace como 6, 7 años. También cuando estaban ubicados ahí en Revolución, ahí enfrente donde estaba antes el buen Poke, ¿te acuerdas? Ahí junto a las colchas y todo eso, por ahí estaban sus instalaciones. A lo que voy es, aquí hay un impedimento para la federación muy grande. Tu franquicia trae una mancha que se llama San Román y huele a Juan Manuel Albo Moreno. El señor fue a mentar madres infinidad de veces durante los siglos y los siglos afuera de la federación pidiendo que le dejan entrar y como no lo dejan, va y se monta sus teatritos porque le gusta el mitote. La federación dice, no, mientras esté este señor detrás... Nati, nada. No, y esos dos, al final de cuentas, quedas que no, también estaba la mancha, como tú dices, la mancha de grupos de Camachalco, ¿no? Que también fueron los que empujaron para decir, ¿sabes qué? Yo suelto el estadio hasta que salga nada más, ¿sí?, con ellos. No, y grupos de Camachalco y Club Irapuato. Y la federación dice, mira, tu franquicia no vale. Definitivamente, todo papelito que venga de ese señor hacia acá, ya lo perdió. Ya, eso ya no sirve. Dice Healthy, ok, entonces véndeme una, ¿qué necesito? Necesitas afiliarte y comprobarme que eres sustentable. Ok, pero como sigue oliendo algo al ACE, no hay nada. Lo publicó Paco Chacón en Twitter, vinieron las descalificaciones, yo no he visto al momento un comunicado de parte de la empresa, no he visto un comunicado de parte de la empresa. Así membretado y todo, sí, como deberían. Bien no, hecho. Nada firmado. Bien nada, hecho, nada. No ha habido nada. Firmado por la apoderada legal Tania. Ni siquiera ha habido una comunicación nada. Por parte de Tania directa. Es más, como si lo... ni rueda de prensa ha habido por parte de Healthy People. Ha habido declaraciones, pero no lo mismo una declaración en la calle a una rueda de prensa, un ni comunicado. Ni una postura oficial, nada. 100% no. Oficial. Realmente, por parte de Healthy People, nunca hemos visto ni siquiera... A ver, Felipe no nos va a dejar mentir. ¿Cuántas veces no habló con la licenciada Tania para pactar una entrevista y nunca se dio? Pero te voy a decir por qué. Porque dentro de los convenios es que el gobierno del estado maneje toda la situación. No, pero eso fue mucho antes de bueno, esto. No, de hecho, por ejemplo, una mini pausa. La semana pasada yo hablaba con Paco Vela.
más especializado en lo que es referente a León, ¿no? Pero también estaba un poquito buscando saber qué pasa con Irapuato. También busca el acercamiento con gente de Healthy People para que les comenten cómo está la situación. Y se lo comenta claro, no hay una respuesta por parte de ellos, es nada más sí, pero aplazar, no dicen cuándo. Y aplazar, y aplazar, y aplazar, de que sí, claro, pero no hay fechas. Entonces, como tal, la comunicación por parte de Healthy People se cierra mucho. Tienen, pues al final de cuentas, con quién van a sacar todas sus palabras. Y al final de cuentas también yo creo que afecta eso, ¿no? Porque a nosotros nos gustaría ver que se acercaran un poquito con nosotros, con toda la gente como tal, para escucharlos y comprenderlos, ¿no? Que no tuvieran como que un vocero nada más, sino que se acercaran a todos los medios de comunicación y a la afición en general. Exactamente. Oye, nosotros somos los interesados, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, estamos en esta etapa del proceso y no escudarse o no dejar que alguien hable por ellos. No, y hay una situación, es difícil que en este momento Healthy People, que el municipio lo hable, porque se le ha preguntado muchas veces a Lorena Alfaro, se ha buscado comunicación con el Departamento de Comunicación Social. Y Lorena no ha querido hablar de hay eso. Hay una situación. No va a hablar porque el gobierno del estado, a petición de expresa, 19. El único que puede dar indicaciones es gobierno del estado a través del Departamento de Comunicación o de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que ya lo hizo y que para disgusto de muchos fue ratificar el comentario de Paco Chacón. No sé si Diego Sinué vio el tuit de Paco Chacón y dijo, ah, mira, este señor dijo esto, pues yo voy a decir eso. No creo, ¿verdad? No creo que a lo mejor no sabe del medio Paco Chacón, Diego Sinué, a lo mejor tampoco sabe del medio, no sé, pero la comunicación viene directa con el gobernador. No sé si quiere hacerse el influencer Diego Sinué y seguir lo que intentan otros, o no sé, pero no creo que sea tan populachón. No, yo creo que algo también debe de saber Diego Sinué, que es el principal interesado, mira, que se ha cansado de hablar y de decir que al final de cuentas ellos saben que no va a pasar esa situación. Por lo que ya he mencionado. Por eso quería entrarle con ese contexto para entonces sí seguir avanzando en el tema. Pregunta Antonio Castillo. Yo sigo con la duda. ¿Qué se necesita para que te digan sí? Se necesita, primero, tener legal, fiscal y todo bien en orden. Todo. Segundo, sí, estar dentro del gusto de la federación. Si no les gustas, no te quieren, traes algo ahí, una manchita, o definitivamente te juntas no, con gente con la que no. Ajá, sí, te juntas con gente que no. Lo que me cuenta mucha gente, ¿no? Así que no. Alguien nuevo en este mundo, no tan fácil. Es por eso que dice el gobernador del estado, cuando le preguntan, oye, que por cierto nosotros no dijimos que iba a venir Dorados, ¿eh? Ahí está grabado. Rumor. Dijimos, hay rumores que vienen del Pacífico. Y le mando un saludo a mi amigo Elías Quijada, que también es, bueno, es un periodista experimentado, no es un improvisado. Y tuvimos comunicación la semana pasada, constantemente estamos por chat, por WhatsApp. Y nos daba como ahí una alternativa, ¿no? Oye, fíjate que, ahí va, empiezan a circular rumores de que pudiera ser Dorados, de Culiacán. Ojo, rumores. Ojo, rumores. Nunca dijo, yo me levanté ahí de buenas y dije, hoy voy a decir que va a venir Culiacán. Sí, no, mañana voy a decir que viene el América, a ver si me la creen. No pasa, o sea... Hay que entender el contexto de las cosas y darle hacia atrás un poquito a los videos para entender de lo que se está hablando. Aprender a escuchar también. Se le pregunta justamente a Diego Sinué de ese rumor y él, como que tenía ganas de hablar, dice Edgar Sumaya, el gobernador, diciendo, no, yo no sabía, yo sabía de Alebrijes, que tampoco es un secreto. Y que casualmente, atrás de donde estamos, está jugando Alebrijes en la pantalla. Ah, mira, por cierto. Qué casualidad. En la semana pasada hablábamos de Dorados y estaba jugando Dorados. Dorados, sí, hablamos de Alebrijes y ahí están en pantalla. Hace año y medio, antes de que se empezara todo esta sequía de fútbol, el buen Juan Carlos Jones se acerca de nueva cuenta acá a la Federación Mexicana de Fútbol pidiendo posibilidades de mover su franquicia para Irapuato. Le dicen, ok, primero resuelvan el asunto interno y estás en tu derecho. El proyecto de Alebrijes de Oaxaca, encabezado por Juan Carlos Jones y la patense es, o era en ese momento, ahorita a lo mejor ya cambió por las fechas, pero en su momento era juntar a todos los jugadores que lograron el campeonato y traerlos a jugar de nuevo a Irapuato. ¿Por qué? Porque ya hicieron clic con la gente. La gente ya se quedó con esa espinita de verlos en la de expansión. Entonces me traigo al Guame, me traigo al Chupi. Por eso se lleva al Chupi, al Alebrijes. No. Cuando se niega el ascenso al Grupo Tecama Machaco. Era apartar la plaza. Era apartar la plaza con la franquicia que después era Alebrijes B. Así es. En la Liga Premier. Decía, bueno, esa era la idea. No voy a poder mover ahorita mi plaza de expansión, pero ahí te va. Ahí te aviento el zapato, ¿no? Para apartar ahí el lugar con la Liga Premier B. Exactamente. Y por eso se va Chupi, se va Heidi Bert, será Francisco Hurtado, Noé en este momento. O sea, hay gente que estuvo ahí oscilando en el conjunto de Alebrijes que había pertenecido a Grupo Tecamachalco y que ya estaba
se los voy a decir, a mí jugadores, dos, tres jugadores, me dijeron personalmente, ya hablamos con Jones, ya arreglamos, en cuanto les den el visto bueno, viajamos a Irapuato a hacer pretemporada en aquel julio del 2021. Sí, al final de cuentas todo eso se vino manejando tras bambalinas, se estaba hablando de la posibilidad y lamentablemente todo este embrollo que nos tiene metidos hasta el momento no permite que siga llegando. Hay una situación y es acá donde queremos escuchar los comentarios de la afición y es donde le vamos a dar entrada a sus comentarios, a Sosa, obviamente, a la gente que está por acá leyendo, porque se habló mucho el tema. Healthy People es Liga Premier y no más. Si llega al tema de San Roma, de Alebrijes, pudiera ser la Liga Expansión. Sí, porque ya traen la estructura y vamos a jugar y ojalá que se pudieran dar los tiempos para la remodelación del estadio y todo el rollo. Pero hay una cuestión y es lo que a mí no me gusta para nada y siento que la gente que dice, no, es que ya va a haber fútbol en Irapuato. Yo te diría, ¿sabes qué? Porque... ni digas nada. Dile a Juan Manuel Albo, fírmame que le cede los derechos a otro que no sea el que tú me dices, ¿lo va a hacer? Al final, en este momento, el estadio le pertenece al ACE. Y ya lo dijo el gobernador del estado, el dinero ahí está, pero mientras no haya el acuerdo entre el municipio y el AC para retomar la posición del estadio, no le vamos a meter dinero hasta que sea otra vez del municipio. ¿Le darías bueno al malo, José Luis Sosa? Pues no, pues ahora sí que todos o toda la afición de Irapuato más que nada, sabemos quién es el del problema. O sea, todos. Hasta el que va empezando en el fútbol, ya sabe, ese es el que está marcado. Y él no da, ahora sí que no da paso sin guarache. Él siempre tiene que estar a fuerzas y atrás de los inversionistas o X cosa para, no sé, les das cierto libertad y después aprovecha la oportunidad. Entonces, desgraciadamente es por eso que no tenemos un equipo, no tenemos o empresarios que quisieran invertir realmente porque... No, y los ha habido, pero bueno, sí, sigue, pero sigue siendo la piedrita del zapato, sí, claro. ¿No? Pasó con Jesús Martínez antes de la pandemia. Sí. Planchado estaba para que Grupo Pachuca viniera acá, de hecho... En algún momento nosotros ya en Palco Fresero llegamos a comentar así como que bajita el agua, no me gustaría ser hermanito verde, porque se pudo dar la posibilidad de que fuéramos hermanitos de León y de Pachuca. Así. Estaba todo planchado, estaba solamente una firma, hubo reuniones en Silao, se reunió incluso Paco Chacón con Jesús Martínez y varios personajes más, el gobernador, varios personajes de la política estuvieron reuniéndose constantemente, Jorge también, Jorgito. No te lo he mencionado por el día, pero Jorgito. y todo estaba planchado para que llegara. Te manchaste. Para que llegara Grupo Pachuca Irapuato. ¿Qué pasa? Cae la pandemia, quitan el descenso. Dice Jesús Martínez: espérame, no le voy a invertir a Liga de Expansión en este momento. Y luego tiene este personaje. Vámonos a un lado. Sí, sí, sí. Vámonos. Y luego creo que de ahí se dio cuando Grupo Pachuca lo obligan a vender mineros de Zacatecas. De hecho, era la franquicia que venía para acá. Le obligaron a vender, ¿sabes qué? Porque empezó el problema de la multipropiedad. Luego sabemos que Jesús Martínez tiene problemas ahí con Irarragorri. Entre obligación, Edgar, e iniciativa propia. Ajá. Porque fue como que, ok, me voy a deshacer de este problema porque Minero se iba a convertir más en un problema que en una inversión que sea redituable. Fue, vámonos, con todo gusto también, te dejamos. También se deshicieron de Tlaxcala. Fue exacto. Cuando la vendieron a Grupo Providencia. Porque también era de Grupo Pachuca. Iba a meterse a Liga de Expansión e iba a ser la misma historia que con Mineros, por eso también ahí los Martínez no dudaron en soltar esas dos franquicias, porque se iban a convertir más en un problema económico que en algo que fuera redituable para ellos. Entonces, interés ha habido de varias franquicias de llegar a tierra de empresarios de fútbol. Y si nos vamos más para atrás, hay más historias. Bueno, pues, sí, sí, sí. Antes de llegar a León iban a llegar acá, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, todos al final de cuentas sabemos quién es quien lo corre, quién corre pues a los empresarios y siempre ha sido ese problema aquí, siempre ha sido, no sé qué afán, ya sabes que me deslindo para, si ves por el bien realmente como él dice, que es por el bien del equipo y ¿Ey? Por el bien de la ciudad y que él hace y él deshace, pues con sus acciones no lo demuestra. Que él hace. Y si se acuerdan, vale. Cuando llegó Grupo Tecamachalco, Javier San Román le platicaron, ¿y este quién? No, es este, ¿saben qué? No lo quiero aquí.
¿Se cierto, acuerdan? Cierto. ¿Pero qué pasó? Pues se juntó con su papá de Javier, se juntó con Albo y pues ya sabemos lo que pasó. Sí, sean amigos. Oye, me acordé de algo, no sé si estuviste por ahí presente, Sosa, Pablo, tú sí estabas, el día de la presentación de la playera de aquel equipo de los San Román, que en el al terminar de presentar la playera, Paco Chacón y la gente de la directiva se ponen a entregarle playeras a todos, a los patrocinadores y a la gente que apoyó. Y por ahí cierta persona estaba haciendo ya berrinche, ya coraje, derramando bilis porque él no le dieron playera hasta que Chacón se tuvo que acercar. Apenas por ahí si estaban terminando de voltear, de dar las playeras, volteamos Martín entrevistando a Albo. ¿Por qué? Porque ya estaba haciendo su berrinche de que no me dio playeras, es que cierto, no me toman en cuenta. Ya estaba gritando, fariseo, fariseo. Sí, ahorita ya iba a sacar la cartera. Bueno, una serie de polémicas que nada tendría que ver con el fútbol profesional, eso déjenlo para el fútbol amateur. Y te digo algo, ni en el amateur se ve ese tipo de cosas. Bueno, a veces sí. Pero no en todos lados, ¿no? Digo, Sosa, tú juegas fútbol, bueno, no juegas, pero compites en fútbol amateur y ves que cuando un tipo se pone así, oye, ya ni siquiera lo quieren llevar a las ligas, sí. ¿No? O sea, es que ya mejor sácale su equipo y ya no lo tengas. Sí, eso es lo que ya debería escala. De ser, ¿no? Ya. Esa ya. Escala. Sí, pero bueno, no sé. Pero bueno, ahí esa es la situación y es lo que queremos platicar con ustedes porque... La posibilidad ahí está, y vamos a recapitular un poco, porque tampoco se trata de pronosticar. Nosotros tratamos más bien de recapitular un poco, recapitular lo que está pasando y aterrizarles un poquito a la gente, porque ahí, digo, en el trabajo, en la calle, en la talacha, si va a haber trinca o no, mira, primer paso, paso uno, para dejarlo claro. Paso uno, ya no hay demandas. Ya. Paso dos, no es garantía de nada. ¿Qué sigue? Pues bueno, que la federación, y es algo muy interesante que dijo el gobernador, diga quién. Si la federación dice este, es porque va a jugar, porque ya viene con su aval. Si la federación dice este no, pues no va a jugar. Claro. Entonces, ¿qué se necesita? Que la federación diga, mira, este sí puede llegar a Irapuato. Ah, ok. Paso tres, ahora ya con este señor, vamos a arreglarnos con él, con el ACE y con el gobierno municipal. Mira, es él. Y que el ACE, ojalá, se apiade y diga, ok, le voy a prestar colores. Bueno, lo que es identidad, escudo, colores, todo, todo. Estadio. Ok, es con ellos. Entonces ahora viene el convenio, que es volver a tomar la posesión del estadio, ya sea por medio de la CODE, Comudag, municipio, lo que sea, que ahora quieren. Creo a lo que se dejó en claro por parte del gobernador es que ahora va a ser el gobierno del estado el que lo administre. Al parecer por medio de la CODE, que es la Comisión del Deporte. Entonces, ese es el tercer paso, ¿no? Sí, claro. Y cuarto paso, pues ahora suelta la lana para la remodelación y lo que falte más bien día, restauración del estadio, ¿no? Porque remodelación ya no sería restauración. Entonces, realmente, y ahora sí estoy escuchando las palabras del señor Morales, que le mando un saludo, no va a dar el tiempo para hacer todo eso de aquí a agosto, ¿eh? Ojalá que sean magos y ponga la varita mágica y mañana empiecen a arreglar la situación, pero José Luis, más vale, y la pregunta a la afición, preferible tardarnos un poquito más, pero tener algo bien, ¿no? Aventarnos algo express como lo que pasó en el 2019-20. Sí, claro, nosotros, ahora sí que pues ya nos quedamos un tiempo sin fútbol, que no nos esperemos otro poquito, pero que ya esté bien estructurado con la remodelación, bueno, con la reestructuración del estadio, todo ese tipo de cosas que hacen falta y no ir a las prisas o aventar un proyecto, ahora sí como decimos, al vapor. ¿Sí? Entonces, sí, porque agarrar algo por agarrar ahorita y decir, tampoco se trata de eso, porque ya nos equivocamos haciendo las cosas al express. Claro. Hay que darle su tiempo, ¿no? Hay que darle su pausa y analizar, a ver, ¿realmente este empresario me conviene? ¿Realmente sí tengo a largo plazo con ello? Sí, sí. ¿La federación sí me va a aceptar algo? Y digo, ya no es el tema de si es Premier o Expansión, porque hay quien dice, la Premier no la Expansión no asciende, pues tampoco la Premier. Tampoco. O sea, ya es jugar en tercera o es jugar en segunda. Así es. No, y el nivel de la Premier, la verdad, con todo respeto para los amigos jugadores que tenemos muchos en Liga Premier y amigos de aficionados a otros equipos, pero es que el nivel de la Premier bajó mucho sin Irapuato, sí. Sin Durango, sin Cruz Azul Hidalgo. A esa liga le hacen falta equipos así para levantarle un poquito el nivel. Ya ni la Piedad verdad, levanta. Calor, Uruapan... Sí. La verdad es que son equipos que no aportan mucho en cuanto al nivel futbolístico a la Liga Premier. Y es que también ya la Liga Premier perdió esa seriedad. Recordamos la temporada pasada en Liguilla, ¿qué pasó con Reboceros? Los descalificaron prácticamente, ¿por qué? Por el problema de los adeudos, por el problema de esto.
Me parece una constante. Cosas que siguen pasando. Y ha pasado con otros equipos. ¿Qué pasó con Arroceros? También los desafiliaron. No sé si los desafiliaron. A esos sí los desafiliaron por el tema de los adeudos. A varios. ¿El equipo de Dongo creo que todavía sigue o ya? Pero ha sido una constante, al final de cuentas. Siempre ha sido entre un cambio de sede. Pues sí, ahorita prácticamente la Liga. Cambio de dueños. La Liga Premier depende. Pues sí, de Tampico Madero. Básicamente. Son pocos los equipos. Y la verdad es que yo. Mi tirada sería la siguiente. Y lo platicaba con alguien durante el fin de semana. Yo preferiría, si yo fuera inversionista, como por ejemplo en el caso de que decía Healthy People, es que ¿para qué le invertimos a Liga de Expansión si no podemos ascender? Pues tampoco en Liga Premier, pero hay algo que puedes hacer en Liga de Expansión que quizás no puedes hacer en Liga Premier. Jálate a jugadores interesantes, ve lo que hizo el Atlante, jaló a Pablito Domínguez, al Cuba, a uno, a otro. ¿Qué hizo? Préstamos, ni siquiera los vendió. Préstamos a primera división por millones de pesos. Creo que el préstamo de Pablito fue por ahí arriba del millón, 2 millones de pesos. El préstamo de Cuba también sacaron varios milloncitos de ahí a Pumas. Hubo otro jugador que fue a Necaxa también de los Potros que también le sacaron milloncitos. Mira, sacando dinero con los jugadores, sacando a los jugadores buenos, le sacas provecho a esas joyitas que tienes por pulir. Y sale mejor negocio que estar en Liga Premier. Pagar lo que tú quieras, ¿no? Ahora sí, a ver, ya la rompió y dice que sí, págame tanto, y tú le sigues dando vuelta a tu negocio, ¿no? Y al final de cuentas, la entrada de Liga Premier no se compara con la Liga Expansión, ni siquiera del tema taquilla, ni el tema de patrocinadores. Entonces, obviamente sí, es más gasto, pero es más el ingreso, ¿no? Entonces, si eres inteligente, tienes la opción de poder hacerlo más grande, ¿no? Y aparte también meter la presión a la Liga MX, ¿no? Decir, ¿sabes qué? En Nueva Plaza aquí también está levantando la mano para ascender al final de cuentas. Porque ahorita nada más era lo que era Leones Negros, y había otros por ahí interesados, pero al final de cuentas también que Irapuato se ponga en esa liga, vuelva a levantar la mano al final de cuentas para que el ascenso tenga que regresar. Exactamente, al final de cuentas, si nos esperamos hasta que ya esté el ascenso, pues va a estar un poquito más complicado también esa situación. Sí, no, a veces yo creo que falta un poquito de esa visión, ¿no? También encuentran, o no sé si sea puro pretexto también, tratar de justificarse, pero teniendo visión es una buena apuesta a Liga de Expansión, aunque no haya ascenso, intentarlo, ¿por qué no? Puede ser redituable para ti como empresario, como inversionista, y a la afición le das un poquito mejor de nivel de partidos, buenos contrincantes, un equipo como Celaya, como Atlante, porque aquí te vas a ir a enfrentar contra los cacahuates de Chilpancingo, pues ¿quién va a querer ir a ver ese partido de Liga Premier, la verdad? Mejor voy a ver el San Juan de Retana, ¿no? Sí, ya, por decir en este caso, cuando se hacen los viajes, en esta parte, exacto, que vamos al Jalisco a ver a UDG. A UDG, a Tepa, que ya se formó un enfrentamiento también, una rivalidad ahí interesante. Entonces, es más atractivo para todo el mundo. Sí, claro, o sea, ya es una... Ya es una liga que te exige un poquito más que una... No, y otra cosa, porque he visto por aquí gente, estoy viendo por acá quienes están conectando a seguir esta transmisión, no solamente estamos interesados nosotros como aficionados o como también como medio de comunicación, la misma afición en general, los propios patrocinadores con los que ya hemos hablado mucho, Oscar, Pablo, gente empresaria local que busca invertir en un proyecto en Irapuato de fútbol serio, también jugadores, los jugadores, que hay muchos talentos aquí en Irapuato, claro, están pendientes, y muchos otros que han pasado por aquí, que se quedaron con el cariño, que se quedaron encantados con la plaza, con la conexión que tuvieron con la afición fresera, son muy constantes esos mensajes de, oye, ¿y el Irapuato? Oye, ¿qué sabes de la trinca? Porque es una oportunidad interesante, y aparte, con ese, si buscaran Liga de Expansión, podrías tener esa oportunidad de buscar gente como Pantera, de buscar gente como Guame, como Lomelí, que ya probaron las mieles de ser campeón con Irapuato, que ya conocen la plaza, que ya saben a lo que se enfrentan, que no son nuevos, no tienes que volver otra vez a hacerles un video explicándoles qué representa para la afición fresera el Irapuato, como lo hicimos en su momento. Y si no, se los volvemos a hacer. Los volvemos a hacer, o les actualizamos el que ya tenemos, una de dos, pero que ya conocen todo eso acerca del Irapuato y que sería bueno acoplarlos y que hasta a la gente le gustaría, ¿por qué no? ¿Te gustaría, Sosa, que regresaran algunos de los que estuvieron campeones? Sí, hay jugadores que sabemos la calidad que tienen y bueno, que hubo una química con la afición. Se engancharon. Ajá, tanto de amistad, algunos jugadores, otros normal, lo que es jugador-afición, está bien. Pero no, sí hubiera jugadores que sí nos gustaría también que trajeran, claro. Hay muchos que todavía siguen en su nivel o muchos sí dieron el brinco. Pues ojalá se llegara a dar algo así, de verdad que yo les digo, no se desesperen, yo prefiero, al menos yo, a título personal,
que las cosas se vayan dando con calma, ¿no? Que no, que ya lo express ya estuvo bastante tocado, sí, ya algo con calma, bien pensado, bien hecho, pero sobre todo de la mano de la federación. Al final, mira, ser rebeldes no te dejó nada. No. Ser rebeldes y gritar Uto durante los partidos no te dejó nada, a pesar de que en su momento dijeron ya cálmalos y te doy el ascenso después de un desplegado de 700,000 pesos en el Reforma, ¿verdad? Costó un veto y todo el rollo, pero creo que, y una pérdida familiar por cierto, pero creo que te vas mejor de la mano de la federación. Al final, si el club de Toby es el que decide, pues vuélvete un integrante del club de Toby, ¿no? Más dicen, más vale estar dentro del círculo de amigos que de enemigos. Entonces, hay que hacerlo de alguna manera pensando en el bien del fútbol, y el que llegue, ojalá que desde el día uno se dé cuenta de lo que significa la afición y que le copie un poquito el modelo de trabajo a la gente como Elías Ayud, que decía Arturo Elías Ayud cuando él estuvo en Pumas, comía una vez al mes con los aficionados de los Pumas, con las diferentes líderes de porras. Y cuando ellos vendían las playeras piratas, yo les dije, ¿andan haciendo eso? No, pero ¿qué es una fuente de ingreso? Bueno, háganme sus diseños, los mandamos a hacer con la marca que viste el uniforme y les doy una comisión. Y después los diseños de ellos eran oficiales de Pumas. Claro. Y ya valían, en lugar de valer 100 pesos afuera, valían 1,000 pesos en la tienda de Pumas y ganaban de ahí. Entonces evitamos el tema de la piratería y los teníamos con nosotros. Es algo de lo que fue trabajando en su momento con Pumas, ¿no? Oye, otra cosa, y le quiero preguntar a Sosa, porque nosotros estuvimos cerca de ese proyecto, pero más un poquito enfocados hacia los medios de comunicación. A mí me parece que lo que hizo el proyecto de Grupo Tecamachalco, quitando obviamente a Fernando San Román, que aquí nada más vino prácticamente para la final, porque ni siquiera cuando se firmó el contrato del comodato con el municipio tampoco vino, él estaba allá en Huixquilucan, ¿no? En las instalaciones de Grupo Tecamachalco. El proyecto más en sí era comandado aquí cercanamente por Andrés Arriaga, por Javier San Román y por Hernán Celorio. También por ahí acompañados de Leandro Sosa. ¿Qué tan cercanos eran con la afición? Porque por ahí vimos que durante esa época de la pandemia, en donde no podía entrar gente al estadio, uh-huh, entraba la porra, acomodaban los trapos, las playeras, hacían sentir como si estuviera ahí atrás de las porterías, tanto la mermelada como los freseros y orgullosos, se sentía su presencia dentro del estadio, y ustedes estaban afuera, por ahí, en una puertita, tratando de ver por cualquier resquicio. Quiero saber qué tan cercanos eran, porque a mi parecer ese proyecto, a pesar de que también fue un poco al vapor, creo que las cosas que hicieron a Andrés Arriaga, Javier San Román y Celorio en cuanto a tratar de acercarse a la gente, en cuanto a tratar de tener esa como conexión con, química con la afición, fue bueno. Sí, con Arriaga sí fue bueno, ¿eh? Sí, bueno, tal vez con lo San Román pues no estábamos así como, pero con Arriaga y parte de directivo sí... Sí hubo buen acercamiento, sí había buena, sí llevábamos bien, pues, la buena química, se platicaban las cosas, se platicaban proyectos, lo que es, en un momento se quería llegar a hacer en algunas de las puertas, ellos, para algunos recibimientos, algunas pintas y todo esto, se llegó a platicar con ellos, no, en ningún momento dijeron no, o sea, siempre vamos a checarlo, vamos a ver este proyecto, qué onda esto. O sea, con ellos siempre hubo buena, buena relación. Buena relación. Al momento también de ya cuando hubo entrada al estadio y todo esto, también hubo, no regalaron boletos, eso sí, no regalaban boletos, cabe recalcar. Pero siempre estaban ahí, a ver qué onda. Páguenme los boletos. Pero te doy facilidades, ¿no? Te apoyo. Sí nos daban facilidad de, oye, quiero 50 boletos. Ah, págame los 50 boletos. Y era, o sea, lo mismo que pagaba cualquier aficionado. Uh-huh. Nada más que a nosotros, sí nos decían, a ver, ustedes son... No te formes, ya ahí te van. Ajá, son ahora sí que parte de un grupo de claro. Animación. Por ser parte del grupo de animación, nada más, me los vas a pagar a precio como cualquier aficionado, solamente no te vas a formar. Eso. Ah, perfecto. Esa era la, te aseguraban la tu lugar. Facilidad que ellos nos daban nada más, pero nunca nos regalaban boletaje, pero sí había buena relación con ellos. Sí, no, y estaban muy interesados, realmente nosotros estuvimos muy de lleno con ellos en el proyecto. Incluso recuerdo cuando platicamos con el ingeniero José Juan de Gimsa cómo hacer sentir a la afición dentro del estadio. Ahí nos pusimos a editar, Edgarito, ¿verdad? Los audios para que se escuchara cuál es tu, freseros, cuál es tu pasión, azul, azul y rojo. Y se escuchaba impresionante, sí, a pesar de que no había gente en el estadio. Nos tardamos más de un día buscándolo porque realmente Hubiera sido más fácil, ¿eh? De hecho. Sí, porque pandemia,
¿De dónde? En YouTube no hay mucho contenido así actual, y si hay, es viejísimo. ¿Ustedes recuerdan cómo eran los videos grabados con celular o con cámara de hace 10, 20 años? Sí, no había mucho, pero se le rascó y era la encomienda de la directiva, hacer sentir a la gente presente, hacerlo sentir como su proyecto se logró y la comunión estaba. Entonces, cuando se habla de ese tema de Alebrijes, de traer a los que ya habían estado acá, a mí me parecía perfecto porque era darle a la gente lo que quería ver, ¿no? Vamos a ver, esto todavía no termina, viene una serie de meses con novela y capítulos desgastantes porque yo, al menos en base a la experiencia, no de ahorita, ni de ayer, desde el 2010 que empecé en esto, estamos ya en el 2023, échale, cuántos años en este rollo, hemos visto un montón de cosas pasar, desde los Martínez, Grupo Faro, el día que me gritó un cuate que andaba ebrio, ya dijiste quién, ¿verdad? Que andaba ebrio porque dijo, se las cuento rápido, si, y en todos lados fue nota. Fue nota mundial. Si perdemos, le regresamos la entrada a los aficionados, ¿te acuerdas? En el 2015, 2014, Grupo Faro, okay. Nota mundial. Salió de todos lados, era una promesa, si perdemos le regresamos su boleto. Faltando 5 minutos para que se acabe el partido, el equipo no daba una, estaba perdiendo, sube la gente de la directiva con un papel, por favor, haz mención en esto, en el sonido local, anuncia que si perdemos, pero lee lo textual, la cifra de aficionados dentro del estadio, y si perdemos se les devuelve. Ok, pues yo haciendo mi chamba. Acaba el partido, me manda a bajar un personaje a los vestidores, y me pega una gritoniza. Obviamente, no vas a discutir con alguien que no puede dar dos palabras, ¿no? Claro. Si estaba en estado de ebriedad, pues tú dices, sí. Ya después, mi teléfono sonaba todo el día de directivos de esto y lo otro, pidiéndome una disculpa a nombre de él porque la regó. Yo solamente estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Pero cuando trabajas con las patas y con la cabeza caliente, a veces, al final de cuentas, creo que así no son las cosas, ¿no? Entonces, ha habido de todo en este mundo. Entonces, reitero el comentario. Que las cosas se hagan bien pensadas, ¿no? Preferible tardar un poquito más, pero que mañana no se anden peleando otra vez entre el gobierno. Y que las demandas que se levantaron no vuelvan a aparecer mañana, ¿no? Sí. Que estamos aún tristes de eso. Sí, porque ahorita, lamentablemente, ¿no? O sea, siempre tiene que llegar elecciones, tiene que llegar algo y se asoma gobierno y se asoma algo y a ver, vamos a llevar algo y al final de cuentas, sí, antes de elecciones todo bien, jajaja. Pasando elecciones, ya ganaste tú, a ver qué me toca a mí, ¿no? Que no te toca nada, pues yo te quito y ya empiezan las demandas, ya empiezan los pleitos. Y ese siempre ha sido el problema de pues un cuento de nunca acabar. Totalmente. Y eso pasó, siempre. Y eso fue lo que pasó exactamente. ¿Qué pasó? Se acabaron, llegaron las elecciones, cada político hizo su campaña en el estadio. Del partido que fuera, ¿eh? No partido. Nada más los azules, todos los partidos estaban, me acuerdo, en la liguilla. Todos los candidatos casi en una puerta todos, apoyando a la trinca. Todos. Sí, todos. Y traían su grupo de animación. No sabían ni cuánto habían quedado, ¿no? O sea, ahí andaban. Pero ahí estaban. ¿Qué pasó? ¿Pasan elecciones? Ahí empezamos los pleitos. Luego, ¿qué pasó cuando no se dio el ascenso? Ya empezaron a tirarle, por ejemplo, ¿a quién estaba en ese entonces? Estaba Ortiz. Ya le empezaron a tirar los de la AC, que tú y que otro, que la bla. Y yo nomás te voy a decir quién sí es aficionado de toda la vida, ¿eh? Karen Guerra. Esa sí cada 15 días estaba en el estadio. Esa sí me consta. Sí, antes de candidata. Ella sí te puede decir, ella sí la veía en el estadio cada 15 días, ¿no? Ya después iba con la del PRI, ¿verdad? Pero pues antes iba con la de la trinca. Pero bueno, es la historia de nunca acabar. Muchachos, nos vamos a ir porque se nos acabó el crédito. Teníamos una hora establecida con el Wenza, que nos tenemos que ir a descansar todos. Pero nos da un gusto enorme estar hoy aquí desde La Crude. Ándale, de estar aquí desde La Crude, Irapuato, ubicados, ya te decíamos dónde, detrás de la colonia Primero de Mayo, para que no haya ningún pierde. Te vamos a subir incluso el video, si nos lo permite, Sosa, de cómo llegar acá. Lo vamos a editar, lo vamos a juntar y lo vamos a subir para que la gente sepa cómo llegar aquí justamente en las instalaciones donde nos encontramos hoy, que es dentro de la Quinta San Pedro, el número 309, entrando por el fraccionamiento del Campirano, acá detrás del colegio o la Universidad Leonardo da Vinci, como si fuera así para los campos Luis Hernández. Bueno, aquí haces a la izquierda, acá le haces a la derecha, ¿no? Es tú eliges el camino largo o el corto. Así que vienes de este lado mejor. O te vas a emborrachar a los Luis Hernández o te vienes a curar acá con La Crude. ¿Verdad? José Luis, muchas gracias por habernos recibido. Ojalá que próximamente volvamos a estar acá contigo un día más temprano, a ver un sabadito para agarrar acá abierto todos los locales y que la gente vea todo lo que hay aquí. No, sí, claro. Cuando gusten, ya sabes, son bienvenidos todos. Gracias. Todos. Y pues aquí, cuando gusten, los...
los martes son los únicos días que descansamos. De ahí en más, ahora sí que de miércoles a lunes está abierto de 12 a 6. Y también para los tus televidentes, se puede decir. Espectadores, seguidores. Si también se les antoja, no sé, venir en la mañana a desayunar, también hay área de desayuno, que es el restaurante Odorata. Ellos también abren de miércoles a domingo. Está Sakura, que es una cafetería. Está Harakiri, que es un restaurante de comida japonesa. Y estamos nosotros, que ahora sí que es mariscos, tortas ahogadas, tacos ahogados, aguachiles. Antojen. Todo eso. Se me hizo agua la boca. Traigo unas ganas de una torta ahogada, Bisosa, ¿qué te digo? De todo eso, ¿no? El ambiente de la Plaza San Pedro es totalmente familiar. Hay área de juego de niños, estacionamiento muy amplio para todos los clientes, canchas de fútbol. Para los talacheritos. También lo que conejos hay en la quinta y dentro de la quinta. No se dejan agarrar, pero ahí los vean ahí bonitos. Estás comiendo y ahí andan en toda la quinta, ¿no? Mientras estás comiendo, pasan a un lado tuyo y todo eso, pero un pedazo de tu torta y perfecto. Oye, ya vimos por qué la Cruz de juega casi siempre los martes, entonces ese día de descanso es cuando pueden llegar allá a la Monu. Sí, eso, claro. ¿No? Como debe de ser, ¿no? A final de cuentas, sí. Se acomodan un poquito el tema de las canchas, eso se agradece allá a Cristian Afroy, que también tiene esas facilidades para poder hacer ese tipo de cosas. Los mejores mariscos están en la Cruz de Irapuato. Sí, Manuel Martínez, también lo quieren bloquear aquí, ¿verdad? Me parece. También lo van a meter de todos lados. Pablo, ahí donde ahora es la Cruz de, hace 6 años fui a un retiro católico y ahora es un lugar de perdición de crudos. ¡Ah! Oh, bueno, no, de salvación, Felipe, porque acá los curan, ¿eh? Acá los curan. Saludos a Luis, dice Hermino Arellano, saludos. Decía Poque, se acercan las elecciones, huele a fútbol en Irapuato, ¿cierto? Claro, Poque, ¿qué te digo? Pero bueno, no estás acá para decirlo porque te despreciaste. Saludos al señor José Jesús Morales. Muchachos, nos vamos a ir. Que pasen una excelente noche. Gracias a todo el equipo de Tribuna Fresera. Paco Panales, como siempre, detrás de cámara porque no le gusta hablar. Edgar Andrés Sumaya, que hoy sí dijo, yo quiero mi... Ya te vamos a comprar otro micrófono, Edgar. Ahora sí ya te vamos a comprar otro para que ya no te enojes. Óscar Alvarado Núñez, gracias por acompañarnos de nueva cuenta acá en Palco Fresero. Qué milagro del señor. No, muchas gracias a Dios. Ya casi que vamos a carrera a pasar aquí todo el día. Y es que como estamos aquí a la vuelta de su casa, dijo, ahora sí voy. Sí. Los vientos de Guadalajara lo aventaron hasta acá. Saludos a la banda del emperador, Pablo. Por acá nos decían también, Claudio, saludos a la Cruz de muy buen sazón. Paco, el único día que quiso hablar fue el día que me robaron mi celular, que yo me puse a buscarlo como loco por todos eso, ¿no?, los campos de las Carmelitas y se aventó a narrar un partido casi solo. Ah, mira, bueno, pues qué triste historia. Lo bueno es que le entró al kit, eso valora lo demasiado. Ya nos vamos. Gracias, José Luis. Gracias a toda la gente de la Crude, a nuestros amigos patrocinadores. Ya los vieron transitar durante toda la transmisión ahí en la pantalla. Riegos Portátiles, Grupo Marcón, Removas Irapuato. A nuestros amigos de Gallega Baez, Wings Alitas, Tostadas El Malo, Mr. Guacamayo, por supuesto, Naturals Madrid, Ailusa Natural. Y próximamente, bueno, también Autodetalleo de A, una forma de darle vida a tu automóvil. Pesquería Yuriria, por ahí. Pesquería Yuriria. Lucy Nails, eso sí le tengo que mencionar porque si no llego a la casa y me dan unos cinturonazos que ni te cuento, ¿no? Y Sabor a Mí también por ahí. Próximamente, Sabor a Mí, Marisquería Sabor a Mí. Estaremos con ellos el próximo sábado a la 1:00 p.m, la inauguración. A los talacheros, en especial a los que juegan con el Confi, ahí donde el buen Carlos Rochas acabó el negocio llamado La Lebrige, ya ves que lo mandó a la quiebra porque comía gratis todos los días. Ahí, que luego se convirtió en fusión, ahora será Sabor a Mí, una marisquería que está ubicada en Díaz Ordaz, a un costado del Bancomer, enfrente de las Canitas El Güero. Ahí está ubicado nueva marisquería. Estaremos el próximo sábado a la 1:00 p.m. con ellos en la inauguración. Y gracias a todos ellos por la confianza para este espacio que es para ustedes, Tribuna Fresera. Exacto. Vámonos. Saludos a Reina Edgar Sumaya. Bye. ¡Vámonos! Ya es hora de descansar y nos vemos el viernes. Tenemos una cita en el sección 24 a las 4:00 p.m, Catedráticos de Salamanca contra Inter de Querétaro. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! Bye. Hola. Mañana más talacha.